Felicidades por tu nominación a Premio Soberano. ¿Esperaba esta nominación, Raúl? Bueno, gracias. No, yo nunca espero nada. O sea, yo espero lo que la vida me dé en el momento que me lo dé. Y si me lo dio como ahora, pues entonces estoy muy contento con eso. ¿Esperaba sobre todo la aceptación, no de la crítica, sino del público que respaldó la historia, esta historia tan humana de lo que siento por ti? Sí, o sea, realmente ya hay varios testimonios que me han grabado y que me han mandado a mi teléfono, y cada vez que lo oigo digo, mira, valió la pena. No necesariamente por la cantidad de gente o por las nominaciones, es porque hay historias de vida que he descubierto a través de esos testimonios, y lo que ha podido hacer la película por esa familia o por esa persona, ya para mí, ya yo estoy pago. Estoy pago. Cuando siempre se tiene y se tiene la oportunidad de desarrollar una ópera prima, para el director, el ideólogo, siempre se queda como la espinita. ¿Me atrevería a hacer una segunda? Entonces esta sería mi pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a hacer una segunda historia? No tiene que ser en el mismo género de lo que siento por ti, pero ese gusanito del cine, de ver en pantalla grande, de desarrollar una historia, un género. Mira, he tenido que pensarlo mucho, porque la verdad es que no es nada fácil. Yo he hecho muchas cosas difíciles, pero la película debe ser uno de los procesos más difíciles con lo que yo he trabajado, por lo menos. Y sí me gustaría, ya yo tengo una idea nueva. Estaba como las madres que tienen que pasarle el manto a la Virgen para uno, pero ya a mí me lo pasó. Ahora veo y pienso en la nueva historia y me entusiasmo, pero todavía no he terminado el ciclo de la que estoy. ¿Está en festivales la película? Sí, ahora estamos en el Festival de Chicago, vamos a Guadalajara el mes que viene y estamos inscritos en muchos más, o sea que todavía no han pasado los procesos de elección. Dios quiera nos elijan algunos más. Y nada, y después estrenarla en Estados Unidos, o sea, el proceso es largo, es más de un año. Entonces yo por lo menos, cuando vaya a hacer la otra, quiero estar totalmente en la otra. No estar todavía en el proceso de esta, que todavía no ha pasado. Una de las cosas que te dio a conocer, aparte de ser creativo, de la publicidad, también fue la televisión. ¿Te gustaría regresar a la televisión con algún proyecto? Y te lo pregunto, porque en los últimos años se ha hecho mucha crítica muy fuerte con el contenido que se está ahora, y sobre todo la competitividad que tenemos contra el internet, Netflix y demás cosas. Tu opinión, por favor, Raúl. Bueno, mira, la televisión necesita incentivo, así mismo como lo tiene el cine, porque hacer televisión en este país es muy difícil con los recursos que hay, y es muy fácil decir, ay, que es una basura, lo que tú quieras. Si uno la empieza a hacer, la televisión, se daría cuenta que no es tan fácil, porque tú no tienes los recursos para tú tener 25 productores, 4 guionistas, o sea, como tú ves esos programas en Estados Unidos, que ay, qué maravilla. Claro, mira los créditos, que no es lo mismo cuando tienes un programa toda la semana y un año entero. Eso es muy complicado. Pero yo le digo que la gente tiene que ser un poquito menos crítica, porque la realidad es que la televisión aquí se trabaja con la mano pelada. Muy buen trabajo encuentro yo que se hace aquí, muy creativo incluso. ¿Qué consumes tú? ¿Qué ves tú? No, yo realmente doy pasadita y veo muchos programas. ¿Tu zapping correspondiente? Veo Mis Amigas Milagro, veo cuando puedo a Nuria. O sea, realmente veo muchos programas que me interesan, y algunas veces me detengo en algunos. Yo no te digo que no hay, que hay programas que tú dices, bueno, entonces así están haciendo lo más fácil que pueden hacer. Pero yo he visto muy buenos esfuerzos, y la realidad es que la gente tiene que entender que sin recursos no hay forma de tú trabajar más. O sea, es muy complicado. Hablabas de los programas de temporada. ¿Este año estaría en agenda para ti algún proyecto de temporada? No, hasta ahora mismo no lo tengo. Realmente ese fue el último, que yo te digo, hubiese querido que fueran más, porque el proceso era muy divertido, era mucho trabajo, pero que la realidad para nosotros, como que el trabajo era liviano, porque era un grupo de amigos. Y al final quedé muy conforme con el premio. Por tu nominación, ¿irás al premio? Sí, claro, voy a ir con mis dos hijos, porque quiero que vivan esa experiencia. Y nada, ya yo estoy conforme con haber sido nominado. Ahí está. Bueno, después de tantos proyectos, salir nominado en 5, pues un buen averaje. Sí, digo, yo he ganado mucho, yo no me puedo quejar. María Cela y yo ganamos 5 corridos una vez, ganamos una vez con Nuria. O sea, realmente hemos ganado mucho, pero la realidad es que lo importante es que tomen en cuenta tu trabajo. Eso para mí ya es un premio. Raúl,
gracias por este momentito para nuestro espacio La Tuerca. Y bueno, ahí quedó aclarado todas las cosas, sobre todo los proyectos. ¿Va con Milagro o no? Todavía no lo dice. Gracias, Raúl. Gracias, gracias.